vamos a preguntarles a los chicos alguna de esas situaciones vergonzosas o alguna de esas cosas vergonzosas que ellos tienen, que ellos hacen en su vida, pero que no le gusta contarle a la gente. Cuando desayuno tomo lo que sería leche chocolatada, siempre el mismo vaso que tengo 5 años. Duermo con una tortuga grandota que la uso de almohada. Y siempre de un lado. Tiene un dibujo de bananas en pijama. ¿Cómo? Tengo un montón de cosas, pero hay obviamente muchas que no se pueden decir. ¿Desayunás con una taza de bananas en pijamas? Es un vaso, sí. Uso una media y una media, por ejemplo. A mí me gusta Arjona, Lerner. ¿Cómo? Ah, pero no te da vergüenza decirlo. No encuentro el par y bueno, uso cualquier. Tomé mamadera hasta los 12 años. ¿Te gustó? Y lo de Flower. Dormí con mi mamá muy grande también. El pasado Flower me avergüenza muchísimo. Yo como mucho, mucho todo el tiempo. Termino sin comer, o sea, igual como, pero termino sin comer la cantidad que quizás quisiera. Mis perros, tengo una relación muy así de padre e hijos. Trae la mamá de Juli la torta y como 3 pedazos en vez de 10. ¿Te gustó? Bueno, eso. Hablo como bebé, me los chapo prácticamente. ¿Cómo? Porque abro la boca, la lengua. ¡Ay, ese pequeño bebé! ¿Te gustó? Me gusta el joven, ¿cuál es? Bueno, está acá el doctor con Matías. ¿Hay algo que ya podamos saber, doctor? De...